Si te gusta la música de videojuegos y si te interesa descubrir cómo de esto... ¿Llegamos a esto? Entonces, te invitamos a escuchar el podcast Del Beat a la Orquesta. En este podcast conocerás más sobre la música de videojuegos, desde sus inicios hasta la época actual. También conocerás las nuevas propuestas de músicos independientes y artistas que basan su trabajo en los videojuegos. Si eres un fanático de los videojuegos y si te gusta su música, te invitamos a que escuches los próximos 30 minutos en donde disfrutarás desde los temas más conocidos hasta lo menos escuchado sobre la música de videojuegos. Bitto から orquestra へ. Bienvenidos a su podcast de música de videojuegos Del Beat a la Orquesta en su capítulo número 55. Y bueno, como siempre y de costumbre, tuvimos nuestra introducción por nuestros amigos de Colectivo Chipotle, en esta ocasión por el chiptuner Humanoise, que nos presenta un tema que se llama Love Cats. Ahora que pasó esta semana de el amor y la amistad, nos presenta este tema que se llama Amor a los Gatos. Me gusta su tema. Recuerden buscar su página de Colectivo Chipotle para que vean todas las producciones que tienen. Y de paso, pues también nuestros medios de contacto, nuestro blogger, que es bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter, @bitorquesta, nuestro correo electrónico, bitorquesta@gmail.com, y las páginas de Facebook, Coleccionistas de Videojuegos en México, y Del Beat a la Orquesta Podcast. Además de que en iTunes pueden bajar todos los capítulos de este podcast, Del Beat a la Orquesta. Y pues también les recordamos, si ya compraron su revista Music Life del mes de febrero, y a partir de febrero hasta ver
hasta cuándo. Mes con mes vamos a estar publicando en esta revista muy prestigiada en la Ciudad de México. Y pues vean los artículos que llevamos ahí, una historia de la música de videojuegos y un poquito más apegado a lo que es la industria musical en el ámbito de los videojuegos. Y pues vamos a empezar el capítulo de hoy corriendo, que vamos a tener un capítulo especial el día de hoy, porque pues también el público es muy importante para los doujins, ¿no? Que estamos llevando esta tercera temporada, o sea, acerca del público doujin o de los músicos doujins. Aquí vamos a hablar acerca del público como pieza muy importante y también basados en lo que es el canal de Nico Nico de Japón, en donde hacen un ranking cada año acerca de lo que qué es lo que más le gusta a la gente escuchar de la música de videojuegos. Y obviamente esto es base para los compositores doujins para que hagan sus arreglos. Vamos a empezar en la lista del 10 al primero y vamos a empezar con un tema para la PC Engine, que es el videojuego Last Armageddon, y vamos a dar más datos más regresando. Así es que, señor Tamaisan, gámbate. ¡Yosh! Rápidamente regresamos. El tema que acabamos de escuchar es del videojuego Last Armageddon. El tema se llama Vanguard, el primer tema del videojuego, que pues lo caracteriza en el primer nivel, compuesto por Koji Hayama en el año de 1988. La firma productora es Brain Gray Games. Excelente la calidad de audio que ofrecía la PC Engine en su tiempo, ¿no? Y pues que en el ranking de Top 10 de Nico Nico demuestra que todavía la gente lo sigue escuchando, y sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, pues bien merecido tiene este lugar. Ay, no. El décimo lugar. Décimo lugar, pues bueno. Vamos a escuchar el siguiente tema de Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time. El tema pues es obviamente de un juego muy querido por todos aquí en México también, y se llama Battle with Dialga. El compositor Arata Iyoshi, del año 2007, producido por Nintendo. Escuchemos. Thank you.
del beat a la orquesta. Regresamos, ya nos fuimos directamente a lo que fue el octavo lugar, después de haber escuchado en el noveno lugar Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Time, el videojuego. Escuchamos el tema Battle with Dialga, compositor Arata Yoshi, del año 2007 de Nintendo, ya lo habíamos mencionado. Y escuchamos en el octavo lugar un clásico también de la firma Square, el tema de Chrono Cross de Yasunori Mitsuda. Clásico. Vamos con el séptimo lugar, que es Beverly Default. El tema se llama That Person's Name is Ribble, del año 2012 de Square Enix. Ribble es el compositor, ¿no? Entonces, muy afamado recientemente por ser también colaborador del tema de Attack on Titans. Vamos a escuchar el tema, señorita Mesan. Y es importante porque Ribble es de Doji. Exactamente, lo que estamos abordando en esta temporada del podcast. Vamos a escuchar el tema, disfrutamos un ratito y regresamos.
del Beat a la Orquesta. Estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar fue en el séptimo lugar también. Escuchamos primero el tema de Bravely Default, The Person Name Is. Ya dimos la reseña. Y lo que acabamos de escuchar fue del videojuego Xenoblade, Those Who Bear Their Name, de el compositor Ace Plus, del año 2010, de la firma Nintendo. Y pues hay que recordar que ACE es una agrupación que es solamente de dos personas, que se llaman Tomori Kudo y Chico. Y vamos con el quinto lugar de esta selección del ranking de Nico Nico, que es Legend of Hero número 6, Trail in the Sky, la tercera parte. El tema se llama Overdosing a Heavenly Bliss, de el grupo también afamado Falcon Sound Team, el JDK, la nueva generación, del año 2007, de la productora Falcon Japan.
del beat a la orquesta. Acabamos de escuchar un clásico de los videojuegos, Darius Burst, el videojuego, y el tema The World of Spirit, de una agrupación legendaria, Suntata, con un sobrenombre que es Shusei Tsuchiyai, ¿o cómo? Shusei Tsuchiyai. Tsuchiyai Shusei. Ay, arigatou gozaimasu. Del año 2009, la productora Taito. Y pues The World Spirit se llama. Y para PSP. Ok. Esto, bueno, lo que estamos escuchando pues es un ranking, el top 10 10 del año 2013 del canal Nico Nico. Pues importante recordarlo, porque pues es también un punto muy importante en que los doujins se fijan para componer sus arreglos de videojuegos, que se fijan qué es lo que le gusta al público. Entonces, estamos haciendo esta reseña de los temas del ranking top 10 de Nico Nico Channel. Y pues vamos con el tercer lugar ya. El tercer lugar es del videojuego Sengoku Rens. El tema se llama Rebirth the Edge, de un compositor que se hace nombrar Shade. Del año 2006, y la productora es Alice Soft. Vamos a escuchar el tema y regresamos. Del beat a la orquesta.
lo que estamos escuchando, pues fue también un clásico que aquí, muy querido en México, del videojuego Okami, el tema Rising Sun, compuesto por Rei Kondo en el año 2006, y pues la firma Capcom. ¿Qué podemos decir? Este tema se mantuvo al frente en el top 10 de Nico Nico por alrededor de 3 o 4 años consecutivos. Un videojuego muy querido también por los japoneses, porque impregna mucho de lo que es la cultura japonesa y mucho de lo que es el orgullo, ¿no?, del japonés, de las historias, de las folk tales de Japón. Y pues esto ahora quedó en segundo lugar en este año. Por fin fue sustituido por otro videojuego que pues vamos a escuchar ya para cerrar este capítulo del podcast. Y pues agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo, que va a estar muy interesante. Así es que lo guardamos. El capítulo que vamos... El primer lugar en el año 2013 del canal Nico Nico lo encabeza Kirby, para la versión de Wii, el tema Crowned de Jun Ishikawa y Hirokazu Ando en el año 2011, obviamente por Nintendo. Y pues con esto cerramos este capítulo. Muchas gracias, señorita Maizan. Arigatou gozaimasu. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye. Del beat a la orquesta.